Hola, hola. Bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy tenemos un tema que está candente: el fin de las libertades de Internet. Internet se acaba, como todos vosotros ya sabréis. Hay una reunión increíble a nivel mundial. El G8 se reúne con los principales representantes de Internet y alguien más. El G8, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, es Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia, los grandes del mundo. Se reúnen con los principales representantes de Internet, o esos que han considerado que son los principales, que son Jim Walkes de Wikipedia, Eric Schmidt, presidente de Google, también otras personas como por ejemplo Mark Zuckerberg de Facebook, o Rupert Murdoch, el magnate de la prensa estadounidense, el de News Corporation. Robert Murdoch, que sabéis, Rupert Murdoch, que sabéis que está vinculado a los más media de toda la vida: prensa, radio, televisión, cine, bla, 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 bla. Bien, esos que se están muriendo y tienen que agarrar Internet y hacerse con el control, tienen que hacer un Internet de pago. Rupert Murdoch está nervioso, sus acciones bajas, cada vez se venden menos periódicos. Esto no va bien, señor Murdoch. Tiene usted que meter mano, tiene usted que estar ahí, como de hecho está. Y por supuesto, el representante del G8, el iluminado Nicolas Sarkozy. Sí, el presidente de Francia, aquel que llamaron payaso, aquel que dijeron: payaso, devuélvenos el dinero que te dimos para financiar tu campaña electoral. ¿Y quién dijo eso? Pues el hijo de Gaddafi le dijo eso. Hay vídeos grabados al respecto. El presidente, ese presidente que ha recortado derechos históricos de los ciudadanos franceses, tales como la jubilación, alguien que ha hecho muchísimo daño a los bienes económicos de los ciudadanos franceses, a los recursos sociales y a todo tipo de infraestructura que rodeaba el bienestar de la sociedad francesa. Es un iluminista sionista que trabaja para los intereses del gran capital. Otro sionista. Recordar, sionismo no es judaísmo, sionismo es el iluminismo judío, esa teoría por la cual Dios entregó la tierra al pueblo prometido. Y los seguidores de esa ideología se llaman iluministas, que desde hace miles de años quizás vienen controlando la humanidad. Ahora es un momento de contraataque. Bien, ¿qué es lo que han hecho en esa maravillosa reunión? Bien, el presidente Nicolás. El presidente Nicolas Sarkozy ha inaugurado esta cumbre que se celebra en París y, por supuesto, como ya he dicho, ha estado gente de Google y gente de Facebook que defienden un papel subsidiario de los gobiernos en la regulación de la red, algo así como que los gobiernos no tienen por qué entrar ahí. Es una competencia externa. Sí que puede haber una serie de leyes que regulen algunas cuestiones periféricas, pero no deben entrar. Eso dice la gente de Google. Pero, por supuesto, lo que ocurre es que el grupo Bertelsmann y su presidente Hartmut Ostrowski comparó ayer Internet como los automóviles. Este individuo, por utilizar una palabra muy benévola, este individuo utilizó una frase muy demagógica. Dijo: al principio no había límites de velocidad, ni señales, ni reglas, pero son necesarias. Es una forma de decir: le vamos a meter señales, reglas, normas y todo tipo de dificultades a Internet. No podemos permitir que la gente ponga una cosa y todo el mundo la lea. No podemos permitir que la gente vea más Internet que nuestros grandes medios de comunicación. Esto saben que se les va de las manos. Internet está creciendo. Con el futuro, la televisión, la prensa, la radio irá por Internet, en banda ancha. Y esto se les va de las manos, sí. Para Sarkozy, dice que la población árabe ha demostrado que Internet no pertenece a los estados. Oh. Y ha añadido: en la tercera mundialización de la historia, recordad estas palabras, en la tercera mundialización de la historia, y aquí volvemos nuevamente a la idea del nuevo orden mundial, el New World Order. Dice: en la tercera mundialización de la historia, sin embargo, no pueden marginarse a los estados democráticos. Democracia es esa palabra que utilizan los presidentes cuando quieren hacer cosas así con los ciudadanos. Los estados democráticos no pueden olvidar que son los representantes legítimos de la voluntad popular. Sería apostar por un riesgo claro a la democracia, el caos democrático y la anarquía. Algo así como si Internet no fuese regulada por los estados, esto sería el caos, el fin del mundo.
el Armagedón de la información. Claro. Por supuesto, lo importante es tener todo filtrado, atado y bien atado. Sarkozy hablaba constantemente, o ha debido estar haciendo un papel de referencia hacia el peligro que representa Internet. Es un peligro tremendo. Seguramente que habrá hablado también de cuestiones tales como el terrorismo por Internet, todo tipo de actividades subversivas, gente que se dedica a descargar cosas peligrosas, como por ejemplo una película, etc. Sarkozy dijo que la industria es responsable de la llamada piratería. Les hizo responsables. Dijo que la piratería existe gracias a la industria. Claro, es un pez que se muerde la cola. La industria crea y la piratería existe. ¿Pero qué es la piratería? Cuando hablaba Sarkozy de la piratería no se refiere a un galeón pirata. No, 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 no. Se refiere a usted. Usted es un pirata. A usted solo se le ocurre instalar programas sin pagar, ver películas sin pagar, escuchar audio sin pagar, utilizar e informarse Internet sin pagar. ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede hacer todas esas cosas sin pagar? Señor mío, usted tiene que pasar por caja. Claro, evidentemente todo esto lleva una connotación cultural. La cultura es dinero. Si usted tiene dinero, puede ser culto. Pero si no tiene dinero, será un inculto. No se preocupe, los grandes más media gratuitamente le darán esa información que siempre ha deseado escuchar. Hoy estoy un poco gracioso, y lo digo porque realmente me resulta cínica la actuación de estos estados frente a Internet. Sarkozy, entre otras cosas, pidió una reflexión para que la red favoreciese el cobro de los derechos de autor y respetase la propiedad intelectual, con el fin de que la web no acabe con la creación. Vamos a analizar esta frase del señor Sarkozy. Dice, la red favorezca los derechos del cobro de autor. O sea, estamos hablando de pasar por caja, constantemente, de pagar, pagar y pagar. Al señor Sarkozy se le ha olvidado que hay distintas personas en la sociedad, unos tienen más recursos económicos y otros tienen menos. Si vinculamos esto que ha dicho Sarkozy, los que menos tienen deberían tener menos cultura, porque no pueden comprarla. Y los que más tienen deberían tener más cultura porque la pueden pagar. Esto es una discriminación cultural, una forma de xenofobia que desde luego el señor Sarkozy está imponiendo. Sí, este es sionista iluminista. Continúo. Y también dice respetar la propiedad intelectual. La creación humana tiene que pasar por caja. Hay que pagar constantemente. La web no puede acabar con la creación. Pero resulta que la web, señor mío, es la creación. Las webs crean, los blogs crean, dan ideas, desarrollan, analizan y desde luego dan otro enfoque a la noticia que en muchas ocasiones nada tiene que ver con la versión oficial que usted nos está imponiendo. Continúo. Eric Smith fue el presidente de Google, una persona un poco más reflexiva en este aspecto, y dijo que la tecnología va más rápida que los gobiernos, por lo cual aconseja no legislar antes de saber si la propia tecnología ofrece remedios al problema. Eric Smith dice, pero bueno, ¿ustedes dónde van? Tranquilícense, todo irá rodado, veremos a ver lo que ocurre, y a partir de ahí podremos obrar. Pero no, Sarkozy tira hacia adelante. También el ministro de Cultura francés, Frédéric Mitterrand, me suena ese nombre, Frédéric Mitterrand, François Mitterrand. ¿A qué es familiar? Seguramente. ¿Os acordáis en esos videoprogramas cuando yo decía que entre toda esta gente existe vínculos de sangre? Que los gobiernos y la oligarquía mundial no se regenera, recircula, son siempre los mismos. Unas veces son ministros, otras veces presidentes, otras veces directores de grandes compañías, otras veces consejeros, otras veces secretarios, vicesecretarios, luego vuelven a ser presidentes, luego vicepresidentes, etcétera, etcétera. Esto es así y ahí están. Se recirculan, son los mismos. Pero coño, esos tipos nos representan a nosotros. Bien, vamos a decir lo que decía el señor Frédéric Mitterrand. Si no se protegen los derechos de autor, no se protege la creación. Quiere decir que si no pagamos, no se crea. Eso es absurdo. Lo que trata de decir es, si ustedes no pagan, un montón de industria que se dedica a la creación de información, a la creación de contenidos,
no tendrá plusvalías. Los actores, los autores, todo el mundo seguirá creando. Todo es una cuestión económica. Todo es el dinero. Ese Dios. Repito, ¿recordáis ese videoprograma en el cual os enseñaba un billete y decía: este es vuestro Dios? Ese es el Dios del siglo XXI y, por supuesto, de finales del siglo XX. Entonces, los gobiernos rinden pleitesía a su Dios. Bien, John Perrett Barlow, un activista estadounidense, y es que hay que ver de dónde sacan estos activistas, porque las declaraciones que hace... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quizás estas declaraciones hayan sido sacadas de contexto. Me imagino que el señor Barlow habrá dado una larga entrevista a los medios de comunicación y mirad qué perla han cogido. Dice: por primera vez en la historia de la humanidad, cada hombre tiene una voz, puede satisfacer su curiosidad. Todo esto es una herencia que podemos dejar a nuestros sucesores. A lo mejor lo que pasa es que las instituciones que ustedes defienden están ya obsoletas. Bien, esto es vacío. Esto es una perogrullada. Este tipo de afirmación es una afirmación hueca. No tiene sentido. Yo estoy seguro que el señor Barlow ha dicho muchas más cosas, pero claro, esto está sacado de un gran medio de comunicación. Bien, Cory Doctorow es un bloguero canadiense, un activista. Ha declinado la invitación. Sarkozy le ha invitado y ha dicho: no, yo allí no voy. Alegando que todo esto encubre un plan para que los regímenes, y cuando hablaba de regímenes se entiende que son los regímenes democráticos y demás, han abierto una guerra contra la red. Nuestros pies son de barro. Mire su ordenador. Usted me puede ver. Ve el contenido. La página web. Las páginas web. Ve muchas cosas. Escucha. Y es capaz de analizar y llegar a conclusiones. Eso se acaba. Poco a poco, Internet va a ser un medio controlado. Lo es, pero quieren llegar a una versión 2, un control más importante. Incluso en el código HTML de las páginas web ya han incluido en las nuevas versiones cuestiones que van a atar ciertos contenidos. Bien, Google y Twitter dicen claramente que no quieren que los estados intervengan. Google y Twitter. Sarkozy y Murdoch, ¿recordáis? Rupert Murdoch, uno de los mayores magnates de los mass media, de los grandes medios de comunicación a nivel mundial, dicen que los gobiernos tienen que intervenir, tienen que agarrar Internet, estrangularla, guardarla en una caja y abrir un poquito de esa caja cuando a ellos les interese. Y por supuesto, todo esto pasando por caja, su tarjeta de crédito. Recuerde, va a tener que tenerla siempre a mano cada vez que navegue por Internet y quiera un contenido un poquito más especial. Ah, que usted no tiene tarjeta de crédito. Usted no tiene tarjeta de crédito. Uf, tal vez esté cometiendo un delito por no tener una. ¿Se ha dado cuenta, y esto cambiando un poco al hilo, ha intentado usted vivir sin una cuenta corriente? ¿Ha intentado usted vivir sin que exista una intervención del banco en su vida? Sí. Pagar algo y ir a ventanilla. Yo me compro un móvil y decido pagar mi tarifa mensual en una ventanilla. No puedo. Yo tengo que pagar impuestos y decido cobrar en una ventanilla. No puedo. Necesito una cuenta corriente. Yo tengo que pagar un montón de cosas. Yo tengo que cobrar un montón de cosas y no puedo. Tengo que pasar por ventanilla. El sistema se ha creado para que veamos de una forma natural la intervención del banco en nuestras vidas. Siempre está ahí. Ese número de cuenta. O números de cuentas, si tiene usted varios. Bien, después de haber hecho este pequeño comentario, analícelo, Después de haber hecho este comentario, continúo. Os digo, Internet se acaba como lo conocemos actualmente. De esta reunión del G8 y del próximo Bilderberg, del que van a salir muchas cosas, sale lo siguiente. Comenzará la era de pagar por contenido. Más control de las operadoras al tráfico. Las operadoras, las que usted le da conexión a Internet. ¿Quién le da conexión a Internet? Esa, la otra, la de más allá. Bueno, pues a esas van a tener más control. Van a ver qué hace usted. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está descargando usted? ¿Por qué puerto? ¿Cuál cantidad de bytes? ¿Qué volumen de información? ¿Qué tipo de ficheros? ¿Qué contenidos está viendo usted? Esto no debería verlo. Vamos a poner unos filtros. Vamos a poner unas
unos firewall para que usted no pueda hacer esto, aquello, o de más allá, ver esto, bajarse lo otro, intentar escuchar. Eso lo van a hacer las operadoras, pero las operadoras van a ser legisladas. Va a haber una regulación. Continúo. Habrá menos libertad en los buscadores. Imagino que habrá unos niveles en las búsquedas. Ciertos más medias se pondrán en la parte alta de los buscadores y las noticias alternativas en la parte baja. De tal modo que los grandes se hacen más grandes y los pequeños cada vez más pequeños hasta que dejan de existir. Habrá cortes de conexión. Si usted está descargando cosas que no debe, le cortaremos la conexión. Si usted hace lo que no debe con su conexión a Internet, se la cortaremos, le avisaremos. Habrá leyes restrictivas, sanciones, habrá cárcel, multas. Todas estas cosas. Me río de ira. Créanme, esto es vergonzoso. Nos esclavizan. Esto se acaba, señores. Movimientos como el 15M, que parecen surgidos de la red, son muy temidos por los gobiernos. Es más, quizás el propio movimiento 15M sea un movimiento experimental del propio sistema para ver la potencia de Internet en la organización de las revoluciones. No hay más que ver quién está en el origen del 15M. Tal vez ahora se ha ido de las manos la cuestión del 15M. Yo les recomiendo que lean un interesante artículo que Trinity a Tierra ha publicado en su fantástico blog, en el cual hace una larga exposición del movimiento 15M. También lo podéis ver en la saga de artículos fantásticos que ha escrito Antiimperialista, personas que investigan e intentan llegar al fondo de las cuestiones. Gente que se lo curra, gente que se lo trabaja. Y dicho toda esta perorata, os pregunto, ¿cuántas veces os he dicho que somos esclavos? ¿En cuántos videoprogramas he acabado diciendo somos esclavos y cuántas pruebas os he dado de ellos? Somos esclavos. Somos una raza de esclavos. La raza humana nació esclava y morirá esclava. Y nuestros cancerberos están arriba. Ya lo sabéis. Al final de esa pirámide. Ellos están ahí y nos controlan de manera invisible. Nosotros somos una panda de borregos. Y entre estos borregos hay muchos lobos que se comen a muchas ovejas. Somos lobos y somos ovejas. Esta sociedad ya no necesita ni policía. La sociedad es la policía. La gente en ocasiones cree que hace lo correcto. Cree que está haciendo el bien por el resto de sus ciudadanos. Cuando se mete en la vida de los demás. ¿Cuántas veces he dicho que somos esclavos? ¿Cuántas veces tendré que decirlo? ¿Existe alguna duda de ello? ¿Cree usted que es libre porque pueda salir a la calle, tal vez comprar tabaco, el periódico, montar en su coche, circular, comprar en un gran supermercado? ¿Cree usted que es libre? ¿Cree usted que es libre porque un fin de semana pueda salir y ver un paisaje bonito? ¿Cree usted que es libre por ello? No, usted no es libre. Usted es un esclavo inconsciente de su condición. Usted no sabe que lo es. Tal vez muchas de las personas que visitan mundodesconocido.com empiezan a ver la realidad de otra manera. De esto otro que hemos hablado sobre el fin de Internet es una cosa más de otras tantas que desde luego suman el fin de la poca libertad que le quedaba al ser humano. ¿Cuántas veces tendré que decirlo?